Muy bien, bienvenidos todos a este nuevo podcast. En esta oportunidad me acompaña Elsa, ¿te puedo llamar? Sí. Sí. En esta oportunidad vamos a discutir sobre el tema del aborto. Quisiera poner un contexto antes que nada. Lo que pasa es que estábamos discutiendo con usuarios al azar en Twitter sobre este tema y llegó alguien y dijo... deberías de hacer un video discutiendo tú sobre el aborto y tal. Entonces yo puse un tweet diciendo de que si alguien quería discutir esto conmigo y esta señorita se ofreció a participar. Entonces, antes de empezar con el debate, quisiera hacer la aclaración de que no quedamos en la mejor hora posible, la verdad, y aquí en la Ciudad de México como que tienen la terrible, horrible costumbre de estar haciendo ruidos en la calle, de estar vendiendo mierda, de estar tocando los timbres y de sacar a los perros. Entonces, si escuchan de pronto pues ruidos de fondo, lo lamento mucho, me da mucha vergüenza, pero así es como están las cosas en este momento. Elsa, te elegí a ti porque me pareció curioso porque vi en tu perfil que dices que eres antifeminista y anarcocapitalista, y como que para mí hubiera sido muy fácil simplemente agarrar una feminista acérrima que como que está muy hundida en el hoyo, pero me pareció curiosa tu posición, o sea, que alguien de tus características tenga esta posición a favor del aborto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus argumentos al respecto con el tema? Vale, a ver, yo como libertaria, ¿vale? Defiendo la libertad individual de cada persona, ¿no? Entonces, yo creo que una mujer tiene libertad para elegir sobre lo que quiere hacer con su cuerpo. Y para decidir si quiere seguir con un embarazo o si quiere interrumpirlo. Moralmente, yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no lo haría. Pero respeto que haya personas que por X situación o X motivo sí que lo quieran hacer. Lo que no respeto es que se intente hacer con dinero público, porque no puedes obligar a personas que no están moralmente de acuerdo con eso a que lo financien. Sí, bueno, esa parte está muy bien. Pero igual me parece curioso. Entonces tu posición surge del ideal libertario de que uno debería de tener la libertad de hacer lo que quiera con su vida y con su cuerpo y etcétera, etcétera. Pero a su vez también dices que no te parece algo moral. Entonces podría decirse que estás de acuerdo con la posición de que el aborto es, digamos, el asesinato de un infante. A ver, es que es un tema que difiere mucho en la moral de cada uno. Entonces, por eso creo que debería dejarse a elección exclusiva de esa mujer que está involucrada. O sea, yo te estoy diciendo que a mí me parece inmoral, ¿vale? Pero también puedo llegar a entender situaciones en las que, por ejemplo, si presenta un riesgo para la mujer, ponle ese ejemplo, entiendo que pueda elegir interrumpirlo. Y yo no voy a juzgar personalmente, aparte de eso, los motivos de cada mujer para decidir abortar. Por mucho que yo no lo quisiera hacer, ¿sabes? Mira, pero yo pienso que es importante dejar muy en claro si es algo moral o no, porque bueno, podríamos, en caso de que esa posición tenga razón, entonces significaría que estamos asesinando a unos infantes y nosotros no estamos en cuenta, ¿no? Entonces, yo entiendo a los libertarios, porque yo en el pasado fui uno. Estoy de acuerdo con que uno debe de tener, digamos, libertad económica, libertad de hacer negocios de lo que se te pegue la gana o de hacer de tu vida lo que tú quieras. Pero también pienso que la libertad no es un valor universal. Y yo creo que muchos libertarios incluso están de acuerdo conmigo en esto porque, como dicen, la libertad
La libertad es respetable siempre y cuando obviamente no estés afectando a terceros o no estés pues destruyendo la cohesión social. Y yo pienso que ese es el tipo de cosas que destruyen la cohesión social, como digamos el legalizar las drogas. Hay algunos libertarios que argumentan que no, que está bien legalizar las drogas porque cada quien tiene la libertad de elegir y del comercio y que la. El problema es que esta gente como que no se pone a pensar que si tú legalizas las drogas, obviamente se va a volver común que empresas empiecen a usar propaganda, publicidad y cosas que te aluden, que te quieren atraer al consumo de drogas, porque ya se considera como cualquier otro producto, como la cerveza o un jugo incluso. Entonces, el problema de legalizar cosas es que se convierten en un negocio para algunas personas. Entonces, esas personas, para tener a flote su negocio, tienen que promover dichas cosas, tienen que persuadir a la gente para que lo hagan. Y es por ello que yo no estoy de acuerdo con el aborto, porque yo sí lo considero, definitivamente yo sí lo considero un asesinato. Y mira, hay dos escenarios. Si tú consideras que el aborto es algo difícil, ¿por qué no evitarlo cuando hay muchas fases para hacerlo? Si se considera algo fácil, entonces se promoverá y verá como algo casual, algo que obviamente no solo no es cierto, sino que volverá más hedonista a la gente y afectará gravemente la demografía de un país, especialmente en un país como el tuyo. O sea, no entiendo por qué estarían a favor del aborto. Cuando España está jodida demográficamente, cada vez hay más viejos, cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más inmigrantes. Yo antes estaría pensando en políticas que optimicen el poder sustentar una familia grande. No sé qué pienses tú. Vale, a ver, o sea, entiendo lo que estás diciendo y me parece que tienes razón en gran parte de lo que dices, pero ilegalizar el aborto no va a hacer que deje de practicarse. Y los abortos clandestinos son los que traen muchos problemas luego para las mujeres, incluso muchas muertes. Entonces, yo creo que legalizarlo es una solución a que hayan esa, o sea, que se eviten esas muertes. Mira, tienes razón. Si uno ilegaliza el aborto, no significa que van a dejar de existir. Obviamente van a seguir existiendo estos cuerpos clandestinos. Pero eso es como decir que porque yo ilegalice el asesinato, va a dejar de haber asesinato. O sea, claro que no, va a seguir habiendo asesinatos, aunque sea ilegal, pero obviamente le estás poniendo un alto. Si tú legalizas el asesinato, simplemente es algo que se va a salir de control, es algo que se va a promover y es algo que se va a hacer exponencialmente. O sea, hay una gran diferencia. Obviamente, cuando uno dice no hay que legalizar el aborto, no está pensando en que el mundo se va a volver una utopía en donde todo está bien y nunca ocurre algo malo, etcétera, etcétera. Entonces, tú dices que una forma de parar que las mujeres se arriesguen su vida, etcétera, etcétera, es legalizándolo. Y yo estoy en desacuerdo porque, en primer lugar, ¿por qué tendrían que estar arriesgando su vida? Como dije, si legalizas el aborto, van a terminar promoviendo el aborto. En cambio, lo que debería de hacerse es lo contrario, promover que no se haga un aborto. ¿Qué tiene que estar haciendo una mujer arriesgando su vida cuando hay un montón de fases en que tú puedes prever eso? O sea, primero, pues está la abstinencia, ¿no? Si eres un adolescente que no tiene dinero, que no está preparado o lo que sea, pues no tienes sexo. Si tienes sexo, todavía lo puedes prevenir usando preservativos. Si, digamos, rompiste el condón o algo por el estilo, todavía está la pastilla esta el día después. Entonces hay muchas etapas en que puedes evitar estas cosas, que yo estoy de acuerdo. Existe una posibilidad en que tú rompas el condón, la pastilla no funcione, pero esa es una probabilidad increíblemente bajísima, es una en billones. Entonces no me parece que esos ejemplos sean como que un argumento de peso porque no representa algo común. Son casos demasiado extraños, como que te caiga un rayo encima.
Entonces, no sé, yo no entiendo a esa gente porque yo he tenido mis relaciones, he usado preservativos y pues nada, no ha pasado a mayores, no, nunca embaracé a una chica y no lo hice porque no tengo intención de hacerlo, no estoy preparado para ser padre en estos momentos. Vale, entiendo que dices, vale, pero yo creo que el problema de eso o sea, recae en que no hay una educación sobre eso que sea realmente buena, ¿sabes? Al menos aquí donde yo vivo nunca se enseña sobre eso, ni se da, o sea, no se explica realmente todo eso. Sí, se enseña lo contrario, sí, yo sé cómo es la educación en España. Entonces, a eso voy, o sea, ese es mi punto. El aborto es algo que no debe promoverse, es algo que no debe legalizarse y es algo que pues debe cambiarse la mentalidad sobre cómo se ve, porque yo veo la educación en España, especialmente en España, y digamos en Argentina también, y es algo de que lo aplauden, lo ven como algo... Wow, eres una mujer empoderada si tú andas abortando, eres una mujer muy No, no, yo increíble. no estoy de Entonces, acuerdo con eso. me parece horrible, me parece algo horrible que en las escuelas incluso te anden enseñando que bueno, que el aborto es cualquier cosita o que es cool o algo por el estilo. O sea, en España como que es muy marxista la educación. Es muy propaganda marxista. O sea, aquí en México como que bueno, le chupan el huevo a Lenin y a Marx y a esos pendejos, pero en España se pasan, como que es eso y todavía estar promoviendo estilos de vida que son dañinos. O sea, yo no puedo creer que veo los campus de Estados Unidos y son puros drogadictos, son puros como que gente que está pensando con quién se acuesta este fin de semana. Entonces, me parece repugnante lo que está haciendo la educación hoy en día. Es algo que desde la educación ya es problema. Y es de hecho de eso de lo que me estoy quejando. Es algo que debe de parar. Entonces, no sé si estés de acuerdo o si tengas algo en contra. Sí, a ver, sobre la educación en España, sí que tienes razón en lo que has dicho. Y, o sea, el problema es ese. Yo pienso que el aborto debería ser la última opción, ¿vale? Pero debería ser una opción que esté ahí. Mira, esto sí voy a aclarar. Mientras no. Ajá. Sigue, sigue, sigue. Mientras, o sea, mientras no esté. O sea, mientras nadie esté obligado a financiar el aborto de otro, yo estoy de acuerdo en que sea legal. Y mira, yo quiero aclarar también que no es que esté en contra de que el aborto exista en lo absoluto. Porque yo comprendo que obviamente las violaciones ocurren, los fallos genéticos ocurren, hay accidentes, ¿no? Entonces, en esos casos, yo sí te puedo decir, ok, aborto. Pero es algo que no, que, ¿cómo decirlo? Son casos muy pequeños. Son muy pequeños y muy específicos. Especialmente en el primer mundo, porque en el primer mundo no hay tantas violaciones como en el tercer mundo. Entonces, es eso. Es algo que sigue siendo inmoral. En mi punto de vista, sigue siendo inmoral. Pero es el último de los males y es una pena. Es algo que se tiene que hacer en esos casos y es una pena. Porque, digamos, no vamos a obligar a una mujer que fue tomada en contra de su voluntad a que traiga al mundo un hijo que ella no quería, que ella no estaba preparada y que no tenía, y que no es de alguien que ella quería. O sea, entonces, en esos casos sí lo entiendo y digamos que en casos de pobreza yo ya no lo justifico. En casos en que la gente dice, no, pero es que hay gente que es pobre y no puede pagar preservativos y que... Ah, sí, pero sí puede pagar un aborto. O sea, incluso cuando un aborto es clandestino, vale mucho más dinero que cualquier condón o cualquier pastilla. Entonces, me parece un argumento circular. No justifico a la gente ni cuando es pobre, ni cuando es por irresponsabilidad. De hecho, es absurdo que digan eso porque si tú ves las estadísticas de Europa, es la gente clase media alta la que suele abortar. Es muy raro que la clase baja aborte. Son la gente que tiene dinero la que anda abortando. Vale, a ver,
Yo entiendo que en tema de violaciones, de a lo mejor embarazos que signifiquen un riesgo para la madre o para el niño, se aborte, ¿vale? Pero creo que en el resto de casos tienes que dejarles la opción también. Porque entiendo que es una, puede ser una responsabilidad, y a mí personalmente me parece inmoral si es una responsabilidad abortar. Pero creo que deben de seguir teniendo esa opción porque, primero, si los padres no están preparados, el niño no va a tener una buena vida seguramente, o si es dado en adopción, ¿vale? Actualmente no se, o sea, no se adoptan tantos niños, al menos aquí. Entonces tampoco es que vaya a tener una gran vida, ¿sabes? Sí, mira, también he escuchado ese argumento y tampoco me parece porque, de nuevo, o sea, si alguien no está preparado, ¿por qué ser tan irresponsable? Como dije, hay muchas fases en que puedes evitar un embarazo. Realmente me parece injustificable que alguien diga que, oh, es que es muy fácil embarazar a una persona y que la, la, la. Entonces, a mí me parece, esa mentalidad me parece consentir a esa gente, darles por su lado. Entonces yo pienso que la gente que es malcriada, porque ese es un acto de ser malcriado, no se le debe de dar, no se le debe de dar por su lado. Los padres deben de educar a sus hijos de tal manera en que sean responsables. Entonces, bueno, yo, digamos, voy a ponerme en el lugar de que soy padre y mis hijos han hecho la irresponsabilidad de embarazarse cuando no debían, ¿no? En mi contexto. Yo los presionaría, yo los reprendería por ello y les obligaría a tener el hijo y hacerse responsables de él. O sea, obviamente les ayudaría como abuelo que soy, ¿no? Como padre. Obviamente les daría mi apoyo, les daría mi ayuda financiera, les daría, no sé, digamos, mi casa para que se queden un tiempo o lo que sea, lo que sea. Pero es algo que yo los iba a reprender y que les iba a obligar de hacerse responsables, porque es lo que uno tiene que hacer, es simplemente lo que tiene uno que enseñarle a los hijos. No podemos darle por su lado cuando está haciendo mal. Entonces, es eso, simplemente no me parece justificación. Yo he conocido casos en donde, y de nuevo, no estoy agarrando esto como argumento porque es una anécdota, pero yo he visto casos en donde una persona irresponsable se embarazó. Y pues bueno, la sufrió, fue una mierda, rezongó, se peleó con su familia, la, la, la. Pero después lo sacó adelante. Después lo sacó adelante, después tuvo que hacerse la idea, la cagué y ahora tengo que hacerme responsable. Y ni modo, se tuvo que hacer madre, tuvo que ocuparse de ello y ahora pues ya es como que bueno, ya se ocupa de sus hijos. Y pues tampoco le va tan mal, no les va tan mal a esas personas. Entonces, en esos casos yo pienso que debe de reprenderse a esa persona. Y bueno, a lo mejor tú me vas a decir, hay casos en donde la familia es una mierda. No va a darse ese caso. Y hay gente de mierda, simplemente es eso, hay gente de mierda. Yo estoy de acuerdo con que esa gente no debería de reproducirse. O sea, yo sé que hay gente floja, inútil, con una actitud de mierda, una visión de mierda en la vida. Y yo pienso que esa gente, no sé, o sea, debería ser castrada o debería de no reproducirse. O sea, yo soy radical en ese sentido. Yo pienso que la gente de mierda no debería de reproducirse. Estoy totalmente de acuerdo. Pero también pienso que no deberíamos de justificar, digamos, el asesinato de un infante en esos casos. Yo pienso, bueno, ya se dio el caso, ni modo. No vamos a consentirle un aborto. Y si va y se arriesga un clandestino, bueno, es porque es una persona de mierda. Entonces, sí, incluso ni siquiera en esos casos lo justifico. En esos casos yo pienso que antes deberíamos de habernos ocupado de hacer que la gente de mierda no se reproduzca. Cuando digo gente de mierda, obviamente me refiero a gente que es completamente irresponsable, completamente descerebrada, que es criminal, que roba, que esto, que aquello. Entonces, yo pienso que antes de discutir sobre lo que sea del aborto, si una nación fuera mía,
Me ocuparía de eso primero. Me ocuparía de limpiar primero el país de ese tipo de gente, para que ni siquiera fueran una cuestión. A ver, cada persona, ¿vale? Tiene una distinta moral. Y obviamente yo no podría aplaudirle la irresponsabilidad de quedarse embarazada a una persona que no va a poder llevar a cabo ese embarazo ni a mantener el niño. Pero es que sigo pensando que deben de tener la opción de abortar. Porque mientras el aborto sea legal, no van a haber esos abortos clandestinos. Y si tú lo haces de forma privada, o sea, no obligando a las personas que están en contra a pagarlo, no creo que eso les deba afectar a ellas en ningún sentido, ¿vale? Entonces no debería por qué molestarles si ellos no van a entrar en nada de eso. Sí, pero ya acordamos esto también, ¿no? Digo, quedamos en que simplemente la culpa de todo esto es la propaganda y la mentalidad que se está promoviendo hoy en día. Entonces, yo siento que para cementar completamente el argumento, lo último que tendríamos que aclarar es si es algo moral o no, porque como yo mismo noto, pues no estás muy segura. No estás muy segura de si considerarlo algo moral o y por ello lo consideras como que una decisión personal. Digo, si no hubiera duda con que es algo inmoral, no lo considerarías una elección personal, dirías, eso es horrible, tal y como un asesinato. Entonces, ¿qué tendría que decir yo para definir que es algo inmoral? Yo diría que un feto es un organismo multicelular, por ende está vivo. Ahora, si esta vida vale más o menos que una planta, no es una cuestión. Un feto también posee un ADN correspondiente y específico de la especie Homo sapiens. Por ende, por más que uno retuerza las semánticas para decir que no es humano, definitivamente posee el ADN de un humano. Por lo que definitivamente es un humano en formación. Por otra parte, no podemos considerarlo como parte del cuerpo de la mujer, porque dicho feto también posee un código genético único que se distingue del de su padre y su madre. Por eso tampoco funciona el argumento absurdo de que estás abortando cada que te masturbas o tienes sexo con protección, porque el espermatozoide, si bien está vivo, no posee ni siquiera la mitad de carga genética que un cigoto y no posee un ADN propio. Posee solo tu ADN, por lo que es parte tuya exclusivamente. No posee una independencia como un embrión. Entonces, para mí, lo que define que es un ser humano es el hecho de que es un organismo multicelular y que posee un código genético único, independiente del padre y de la madre. Entonces, para mí, desde el punto en que ya se está formando un feto, ya es asesinato abortarlo. Y no lo considero diferente a un asesinato y por ende debería de ser penalizado. Yo siento que esto tiene una carga moral mucho más grande o mucho más importante que el hecho de si va a tener la mejor de las vidas el niño o si se va a poner en adopción, etcétera, etcétera. Vale, a ver. Yo creo que cada persona, ¿vale? Va a tener cierta moral y yo no puedo imponer lo que yo considero moral o inmoral al resto de personas. O sea, estoy de acuerdo con que a partir de cierto tiempo el embrión, ¿vale? Siente y va a sufrir. Por eso, aparte de todo, yo pienso que el aborto, ¿vale? Debería darse en las primeras semanas de la gestación, que además es cuando se dan la mayoría de abortos. Y a ver, ay, es que estoy muy nerviosa. Eres un amor. Pues, bueno, no sé si quieras dejarlo hasta aquí o si tengas algo más que decir. A dejarlo hasta aquí, pues dejemos que la audiencia como que, no sé, ya sea te apoya a ti o te apoya a mí, en base a decir, no sé, se te olvidó decirle esto a Doom o yo qué sé, o tal y tal. Vale. Está bien. Sí. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por aceptar esto y hasta pronto.